Bienvenidos a un nuevo video de un canal y pues bueno, en este miércoles de castigo va a pasar algo que podría poner a la isla de cabeza, por decirlo de alguna manera, porque los tiburones van a lanzar una ofensiva que tiene como objetivo acabar completamente con las panteras y todo parece indicar que Adrián va a lanzar unos comentarios fuertes que van a desenmascarar a Waka. Waka va a quedar desenmascarado ahí y bueno, él se va a molestar tanto que va a reaccionar fuerte y duramente contra Viviana y Adrián. Vamos a platicar más detalladamente de qué podría tratarse todo esto, pero pues esa posible alianza que se había pensado que podría avanzar más entre Waka y Adrián podría terminar en una fuerte confrontación. Así que pues vamos a ver de qué se trata. Así que los tiburones en este miércoles de castigo estarán pues completamente decididos en conjunto a acabar con todas y cada una de las panteras para que el campeón o campeona sea ni más ni menos que un tiburón. Así que ya platicaremos, que por cierto hablaremos en un video distinto de quienes se dice que ya son los 6 finalistas. Así que pues comencemos aquí, miércoles de castigo, vamos a ver qué podría suceder y esto de Adrián con Waka. Así que pues comencemos. Bueno, como pudimos ver en el avance, los tiburones en particular, Adrián le comenta a Viviana que en esta semana deberían hacer pues cualquier tipo de cosa dentro del juego para sacar de control completamente a las panteras. Adrián habla como de pues comerles la cabeza, tenerlos pues distraídos, confrontados entre ellos mismos para que los tiburones puedan avanzar. Ese es el plan de Adrián. Y pues bueno, esta situación piensan llevarlo a cabo en la ceremonia de este miércoles de castigo, exponiendo a Waka. Recordemos que Waka, pues él estaba totalmente interesado en una alianza con Adrián, incluso a estas alturas, para él seguir avanzando. Dice que Alba y Aguilde también protegerlas, pero Waka estaba dispuesto, parece ser, a todo con tal de él avanzar, así sea exponiendo a Waka y a Aguilde, que son sus aliadas. Más allá que a Aguilde no la quieren, ahí en las redes la quieren ver ya fuera de la competencia, pero bueno, al final de cuentas es aliada de Waka. Pero recordemos que Waka hizo el trato de que si ganaban los tiburones iban a mandar a Valeria, después con lo de Alex, después Waka hizo tratos a escondidas de Alba, y pues bueno, Waka ha estado negociando con Adrián, es decir, está teniendo una doble cara, un doble discurso. Una cosa dice con Adrián, otra cosa dice con cierto grupo de panteras, y al final culpa a otros de ser doble cara, como en el caso de Angélica. Recordemos que Aguilde y Waka culparon a Angélica de ser la responsable de la salida de Alex, porque dijeron en un inicio, tanto Waka como Aguilde, que Angélica tenía planeado votar por Alex para nominarlo y pedirle a Viviana que nominara a Alex, cosa que la propia Viviana desmintió ahí en ceremonia. Pero también recordemos que ahí en el transcurso del episodio, Angélica dijo que iba a ver si podría hablar con Adrián para comentarle todo esto y ver si se podía exponer a Waka. Quizá fue Angélica que sí hizo un pacto con Adrián y por eso van a exponer a Waka, desde luego para conveniencia de tiburones y de Adrián, para que finalmente las panteras se sigan pues acabando entre ellas mismas. Pudiera ser porque Monse nos platica que ya antes de la ceremonia, por lo que se vio en los avances, ya no hay diálogo, no hay plática, hay un silencio entre las panteras, están muy muy divididas. Y pues bueno, esto lo quiere aprovechar Adrián, por lo que vimos al inicio, de pues descontrolarlos completamente y acabar con todas las panteras. Aquí vemos a muchas panteras que todavía estaban, vemos a Adolfo, vemos a Alex, vemos a Valeria, los últimos en salir, digámoslo así. Sebastián también estaba ahí parte de las panteras. Pues bueno, Adrián piensa que había que meter todavía más controversia dentro de ese grupo para acabar con todo esto y sería seguramente revelar lo que ha hecho Waka y decirle palabras muy duras. Al menos eso es lo que se comenta, que Adrián le va a dar palabras muy duras. Quizá le puede decir que finalmente está jugando un doble juego, que es doble cara, que está mintiendo. Ya veremos qué le dice Adrián propiamente en la ceremonia, pero se habla que algo así va a suceder. Y pues bueno, Waka no va a querer quedarse callado frente
a las palabras de Adrián y lanzará pues lo que consideran una amenaza tanto a Adrián como a Viviana, de que a la primera oportunidad que él tenga los va a mandar a eliminación, que ya no puede seguir esa situación, que siente o sentirá que tal vez lo están desprestigiando. Bueno, que ya vimos que Waka sí tiene un doble discurso ahí dentro del juego, es doble cara dentro del juego, pero él considera que no es así, que lo que ese grupo hace es el grupo de él, de Waka, de Aguilde y Alba, está bien, pero si otro lo hace está mal. Así que pues bueno, tal vez Waka con esa lógica se va a lanzar duro contra Adrián principalmente, pero no solo contra él, que le va a decir que a la primera oportunidad lo va a nominar. Va a ser muy controvertido lo que va a pasar y de acuerdo a lo que se comenta, Adrián pues bueno, ya sabemos cómo es su estrategia dentro del juego, pero Waka también se va a lanzar contra Viviana y le va a decir que también a la primera oportunidad la va a nominar para dejarla fuera del juego. Así que esta estrategia de tiburones resultará y se quedará con todas las nominaciones que siguen. Recordemos que el miércoles de castigo últimamente ha sido miércoles para sentenciar directamente a alguien. ¿Será que finalmente los tiburones, con esta ofensiva que están lanzando contra las panteras a través de Waka, les dé los resultados y veamos a puras panteras nominadas nuevamente y que pase lo que muchos están queriendo ya desde hace mucho tiempo, que Aguilda salga de la competencia? Porque no, muchos no dejan pasar aún, aunque bueno, sí es relativamente reciente la eliminación de Alex, no dejan pasar que Aguilda ha hecho trampa y que ha sido ayudada, que es protegida, es lo que muchos comentan. Finalmente son especulaciones, lo dejamos como especulaciones, pero pues eso se comenta ahí por muchos que siguen a la isla, muchos que seguimos a la isla, estamos viendo ese tipo de comentarios. Pues ya se verá qué pasa. Aquí vemos el marcador que va 1-1 y si esta estrategia de los tiburones que van a lanzarse contra Waka para desestabilizar más a las panteras le resulta o no. De ser así, pues bueno, veremos nominadas a Alba, también desde luego a Monse, a Wilda, al propio Waka y quizá la que se salve posiblemente sea Angélica, finalmente termine siendo la protegida sin quererlo o queriéndolo, ya ellos sabrán de acuerdo a la estrategia que quieran seguir. Pues bueno, veremos si este miércoles de castigo ganan los dos juegos los tiburones, aunque habíamos comentado en un video anterior, se dice que 1-1 podríamos ver nominada a Cristina y a Wilda por cada uno de los juegos, o si no sea Wilda sería Monse, ya veremos qué termina ocurriendo y también esperemos que Viviana se encuentre bien, pero del incidente que va a tener, pero es un hecho que Waka se va a lanzar contra ella y contra Adrián, porque lo van a exponer, le van a decir lo que es o lo que ellos consideran que es en el juego y veremos qué termina sucediendo. Así que, ¿qué opinan de esto? Estaría muy bien que expusieran a Waka, que Adrián lo expusiera ahí en la ceremonia. ¿Qué opinan ustedes? Esperamos comentarios, quédense al canal, hasta el próximo video.